Vale, yo creo que ahí más o menos ya he corregido un poco la perspectiva, ¿vale? Aquí, ok. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es que voy a escalarlo. Control T. Bueno, yo creo que más o menos ahí podría quedar, ¿vale? Voy aquí a sesgarlo un poquito.
Bueno, creo que lo voy a dejar, ¿vale? Lo voy a dejar ahí porque con el sesgado no me está funcionando bien. Lo voy a dejar ahí. Espera, voy a probar otra cosa. Voy a seleccionar y voy a recortar el edificio, ¿vale? Y ahí lo voy a intentar colocar mejor porque al final me estoy liando. Vamos a irnos a... Vamos a coger con la herramienta de selección y voy a coger ya directamente desde aquí lo que necesito. Va a ser desde aquí. Hasta aquí. Herramienta de lazo poligonal desde aquí hasta aquí. Hasta aquí. Vale, y vamos a hacer un control J y este de aquí fuera. Vale, y entonces ahora sí que vamos a hacer un control T. Voy a escalarlo. Y voy a distorsionar. Hay un programa que te hace esto automáticamente. ¿Sí? Sí, se llama Showbox. Showbox. Sí, Showbox. O sea, tú le dices punto, 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 room. Sí, te lo saca. A ver, un momentito, que no lo vaya a hacer, pero que para tenerlo ya en cuenta. Busca la web render hjs.net H hjs.net.
js.net. No, pero no es una W, es una E lo que tiene detrás. Este. Soy Evo. Ajá. Soy. No, sin la W. Sin la W, ¿no? Ah, entre la S y la O. Soy Vox. Esa es el primer resultado. Vale. Vale, pues este le tengo fichado ya para. De todas formas, cuando quieres hacer de la edificia, no es mejor buscar en Google si te da problemas de esa una imagen frontal. ¿Sí? Una imagen frontal, sí. Realmente al final seguramente hay fotografías, claro, seguramente hay fotografías, lo que pasa que es sobre todo por el tema de ahorrarte el tema de la del tema del color, el tema del brillo y todo eso, ¿vale? Pero sí, habrá otras formas también, claro. Vale, yo este lo voy a salvar exactamente igual, ¿vale? Vamos a salvarlo exactamente igual. Vamos a guardar en el ordenador. Vamos a decirle en el escritorio. Ok. Vale. Y ahora ya. Vale. ¿Qué material es el que hay que poner aquí a este plano? Ahí estándar. No. Lo que hay que hacer es meterle un material Surface Shader, ¿vale? ¿Por qué? Porque este material tiene la particularidad de que no es afectada por ninguna luz. Es decir, no va a tener brillo, no va a tener sombras, ¿vale? Y es el ideal, por ejemplo, para estos casos. Entonces, se le aplica el material y aquí en el out color, ¿vale?, es donde aplicamos la textura. ¿Vale? Vamos a files, vamos a desktop y en este caso vamos a utilizar el v-edificio reloj PSD. Vale, lo único aquí, si es verdad, es el tema del escalado, porque el grid este, ¿vale? Yo lo que haría sería el punto de pivote, colocarlo justo aquí abajo, ¿vale? Y escalar, vamos a poner con la V y con la D su punto de pivote aquí. De pivote a ver, modify center pivot, vale, y ahora mover, vale, a ver, D y V, ahora lo colocaría ahí y escalaría se te ve la imagen, pero tú sí has habéis creado el Surf Shader, sí. O sea, os vais aquí, mapeáis, sí. Y habéis asegurado de que esta es la imagen que os habéis creado en Photoshop, sí, y lo guardo en JPG.
JPEG también y tampoco me lo coge. Entonces tiene mi JPEG. A ver, un momentito. Déjame ver. El rollo. Ah, vale, a ver, cuidado con el tema de las texturas. Cuidado con el tema de las. Ay, por cierto, se me ha olvidado un pequeño detalle, pero eso lo puedo modificar ahora, ¿vale? Porque veis que está un poquito desplazado esto. Entonces, es porque no me he cogido el Photoshop. Lo he cortado aquí cuando debería haberlo cortado aquí, ¿vale? Entonces están como las ventanas un poquito desplazadas, pero bueno, que es una cosa que tampoco me preocupa mucho ahora, ¿vale? Pero ya os digo que no interesa que sea un plano, lo que interesa es que sea 3D. ¿Por qué? Porque nosotros lo que haríamos sería crear los efectos, ¿vale? De, por ejemplo, del humo, teniendo el humo dentro de la ventana, ¿vale? Dentro del habitáculo de la ventana, para que saliera realmente el humo, ¿vale? De agujero. Con un plano eso no lo vamos a conseguir. Lo que sí que podemos hacer es el fuego en postproducción con fuego de librería, ¿vale? No de partículas. A ver, vale, sí. A ver, déjame un momentito. Sí. Claro. Pero aquí de todas formas este sí que te las colocado bien. Yo no hubiera cogido un cubo, porque al final realmente ahí no ves que eso sea un cubo, ¿vale? Entonces procura siempre que no veáis, por ejemplo, un lado, ¿vale? Que ahí ya sí que ni siquiera utilizaríamos un cubo, porque ya sería esto, lo extrusionaría en Z, ¿vale? Y ahí le mapearía otro rollo. Pero en este caso realmente no te tienes que complicar, ¿vale? Lo que haces directamente es una face, que es lo que se suele hacer en efectos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si quieres hacer un efecto aquí, esta parte de arriba, que se rompa, ¿vale? Que se fracture, ahí ya sí que tienes que hacer. Bueno, pero se haría plano, ¿vale? Y justo en el sitio donde quieres hacer el efecto, ahí sí te creas un cubo, ¿vale? Lo que quieres es crear un efecto sólido, ¿vale? Es que imagínate que no sería un edificio, ¿vale? Y por dentro es una montaña, sí, ¿vale? Y lo quieres romper. Al romperlo necesitas que tenga un volumen los trozos que caen y luego que arriba quede volumen. Claro. Entonces, ¿eso cómo lo harías? Pues básicamente es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que en las UVs tú ya no tienes una face. Lo que tienes es el despliegue de todas las caras. Y ya simplemente mapearías. Y luego ya cuando hagas el build-on-in, ahí sí que te va a coger y te va a coger esa textura, ¿vale? Pero tú luego tendrías que, porque al build-on-in tienes los materiales, no recuérdate. Uno sería que una vez mapeado el exterior, ya haces el build-on-in y ya te crea el ID y ahí le pondrías el rollo que tú quieres, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. ¿Vale? A ver, lo del tema que os había contado, porque esto se puede hacer mucho mejor, ya me he liado un poquito con el tema de las texturas, que al final se me pira la olla y me entro en un bucle, ¿vale? Pero básicamente es encontrar el método para que tú puedas ajustar esa textura en todo lo posible a tu plano. Pero ahora la idea, ¿vale?
Hay ciertas cositas que obviamente que hay que rectificar, ¿veis? Una parola. Porque hemos dicho, esto al final el CGI siempre va por encima, ¿vale? De la rodaje. Con lo cual necesito hacer esto de dos maneras. Se pueden hacer de varias maneras, ¿vale? Una, cogiéndome la farola y haciéndomela en 3D, que no sería descabellado, porque de hecho en muchas producciones se hace así. Y otra, en postproducción, ¿vale? Hacer una máscara a la farola, ¿vale? ¿Que cómo se puede hacer? Pues es lo que yo os voy a explicar en la segunda parte. Esa misma farola vamos a hacer un seguimiento con máscara, ¿vale? Hay varios métodos, ¿vale? Yo os voy a enseñar el más, desde el más cutre, ¿vale? Y más sencillito, porque eso sí que lo tengo que cubrir, a el avanzado, ¿vale? Y simplemente lo que haríamos sería esta secuencia, solo que se viera la farola, todo lo demás es transparente, ¿vale? Con lo cual tendríamos background, que sería esto, ese pase de render, que sería la parte de arriba, y luego un recorte de máscara de la farola, solo que se vea la farola, que eso sería lo que iría por encima, ¿vale? Y ahora ya no tendríamos ese problema que tenemos ahí. Y además nos permite que nosotros, si hacemos un objeto en 3D, un personaje, lo podamos poner por detrás de la farola y que se pueda estar paseando justo por detrás de la farola. ¿Vale? Entonces, rápidamente lo que sí que voy a hacer es que voy a crearme un espejo, ¿vale? Y vamos a ver cómo poder solucionar que ese espejo pueda estar recogiendo la imagen de la farola, ¿vale? Que también hay varias maneras de hacerlo, pero bueno, yo os voy a enseñar una de ellas. La hora del retiro. Está grabándose esto.